Hello, my friends. Sean todos bienvenidos a algo que no se escucha. ¿Ahora sí? Ahora sí. Hello, my friends. Sean todos bienvenidos al primer episodio de Amnesia: The Dark Dead. Perdón, ver videos viejos te revuelve el sistema. Bienvenidos al primer episodio de Outlast 2. Ay, sí. estoy nervioso, la verdad que estoy nervioso. Se supone que esto es ajustar. ¿Qué pedo? Hay un vato allí del fondo. Ok, creo que ahí apenas es visible. Así que vamos a darle a aceptar para que sea todo bueno. Ok, manitos. Outlast 2 tiene algo especial y es que exprime mucho todos los sentidos. Me refiero al visual y al auditivo. Importan mucho, la verdad. Y también importan mucho tus acciones. Entonces, esto va a estar todavía más pesado. Les juro. O sea, el juego tiene, no sé, creo que tiene unos 4 o 5 años más o menos el juego. Y durante todo ese tiempo no lo he visto. No sé de qué va. Sinceramente, sé que tiene como que un tema más religioso que el anterior, pero sé que es igual de sádico que el anterior, así que vamos con una nueva partida, manitos. Vamos a darle al normal, no quiero ser tan sádico, la verdad. Quiero el normal, ahí sí. Outlast contiene violencia intensa, sangre, contenido sexual, gráfico y lenguaje vulgar. Que lo disfrute, muchas gracias. Lynn Langerman es un periodista de investigación que busca respuestas al asesinato de una mujer embarazada, puesto que tuvo lugar en circunstancias imposibles en las zonas rurales de Arizona. Eres Blake Langerman, su marido y ayudante y cámara. Grábalo todo, no sois guerreros, así que solo hay un modo de afrontar los horrores del destino. Correr, escondiéndote o muriendo. Efectivamente, más o menos el mismo mensaje vivimos. Ok. Esto va a ser especialón porque esta es la versión de PC, oye. Blake, por favor. ¿Dónde estás? ¿Aquí? Yo también. Créeme que tengo miedo. Ya viene. Sí, Oh, no. Ok, estaba dormido. ¿Y? ¿Qué clase de camarógrafo somos nosotros? Oye, 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 qué buenas vistas. Yo no veo nada, nada. Sí. Okay. Dale. Ya. Agarra la camarita. Oh, yeah, mira, el mismo tipo de cámara que la vez anterior. No hemos evolucionado en nada. Okay. No, no lo fue. Esto es lo que hacemos toda la gente que empezamos a grabar, ¿eh? Güey, hasta tiene el tema de la luz, güey. Oye, oye. ¿Te me gusta? Ok, ya. Esto no se grabó, esto no se grabó. Bueno, aquí sí, pero no. Oye, le veo los poros, güey. Oh, perdón, no voy a volver a hacer zoom, lo juro. Güey, ¿qué hacen con la puerta abierta? Ciérrenla. 500, 300, o no. Outlast 2. Ok, esto. Esto va a estar fuerte. Ayúdame, Chavito, me persigue al revés.
¿Ya empezó esto? Tengo linterna, no tengo nada. Solo puedo caminar ya. Ayúdame, chavito, me persigné bien al revés. Ok. Es un poquito raro manejarlo todo con el mouse porque es como si tuviera el stick con toda la sensibilidad. Digo, sé que se lo puedo cambiar, pero bueno. Se supone que este es el casillero de Jessica o algo así, no sé. No me gusta ver para atrás, así que yo. La respuesta siempre es Diosito. Así que, Diosito. Oye, oye, qué bien se ve, ¿eh? Fuera de pedo se ve como tal cual como lo ves en el templo. Y bien. Ok. Wow, está bastante. Parece hospital en vez de escuela esto, ¿eh? ¿Puedo saltar? No puedo saltar. No puedo correr. No puedo más que caminar, ok. Mapamundi, a ver, nosotros, manitos, aunque usted no lo crea, no. El Tony está grabando. Eso no es Canadá, güey. Esa parte. Ah, ok, tiene como que un zoom de alguna parte aquí de Canadá, ¿eh? Y ahí está Canadá. Pero no, nosotros estamos allá abajo en México, ¿eh? Ahí está el Tony ahorita mismo grabando. Ahí mismo estoy grabando ahorita mismo. Estoy en esa zona donde está todo lo rural, lo desértico. Ahí estoy yo. Ahí estamos ahorita mismo en ese momento. Pero no en esta escuela, porque esta es. ¿Soy yo? ¿Escuché algo detrás de mí? No, por favor. Ya sabía, pero. ¡Wow! Ya. Pulsa rápidamente el. Okay. ¡Ah! Así. Ay, se me salió un pedo, perdón. Ah, mi cara sobrevivió, camarita. Ah, estaba preocupado por ti. ¿Verdad que también tengo una esposa? Wow, qué machín se ve en PC, güey. Esto va a ser mucho mejor que el. Que en consola. Pulsa tap para volver. Objetivo, encuentra a Lynn. Revisa. ¿Qué? ¿Puedo ver lo que he grabado? Oh, a ver. A ver, a ver. Uy, ¿se grabará el zoom que le hice? ¿Verdad que no le estaba grabando con el zoom? Uy. A ver. No, cállate. Lesk. Ahí está. A ver este. Ahora, ¿sale el zoom, por favor? Sale el zoom. ¡Oh! ¡Se grabó el zoom! ¡Oh! ¿Le puedo hacer zoom? Oye, pero qué carita más picarona, conchito. Me gusta esto, ¿eh? Esto va a dar para muchos memes. Ok, esto está interesante, güey. ¡Wow! No sabía eso. Sí, o sea, por fin le dan sentido a la cámara, que por fin graba. O sea, que es lo que hace una cámara, grabar. ¿Y cómo grabo? ¿Cómo empiezo a grabar? Ahí sí. Tengo una F2.8, marca STBI. Tiene 50 megabytes por segundo. Estamos grabando a 1080, 60 FPS. O, bueno, no, en realidad no. Pues yo no la veo por ahí a la mujer. Está bastante muerta, güey. No hay forma de. Oh, no. Ver esto no me da muy buenos recuerdos. ¿Ya? ¿Y cómo bajo? Ah, mira, por acá. Ahí sí. Y. No, por aquí no. Por acá tal vez. Por aquí. Eso. Oh, sí, marito. Vi una sombra por ahí, pero. Oye, man, qué bonito se. Esto va para miniatura, ¿eh? Para sortear un agujero, pulsa space mientras te mueves por delante. Pero, ¿qué voy a andar sorteando? ¿Quién quiere que sortee un agujero? Ahí está. Oh, mira, mira nomás. Me aventé tremendo wall jam de Mario. Para acceder a una cornisa, ves hacia ella, ¿ok? Para moverte en la cornisa, desplázate a izquierda o derecha, ¿ok? Para saltar de una cornisa, pulsa izquierda control. Izquierda control. Ah, ya, ok. Ya veo. Con el shift corro. Ya. Debes grabar el video importante. Pulsa. El botón derecho para levantar la cámara, la grabación iniciará automáticamente tal y como te lo indica el rec rojo parpadeando. Si el símbolo de rec está parpadeando, significa que está
Estás a punto de... estás apuntando correctamente hacia el evento. Yo sé que no puedo grabar nada de lo que yo quiero. Eso no me gustó. Apunta el evento hasta que se llene el círculo rojo. Ok. Chale, man. Yo pensé que podía... Que podía grabar yo lo que quisiera, vi. Está para acceder al menú. Bueno, podemos aprovecharnos. Ok, luego vemos si está viva. Podríamos aprovecharnos de los eventos para... para grabar, así como lo hicimos con la morra. Está para ver cuántas vendas tienes. Ah, cabrón. ¡Oh! ¡Qué buena! Y tengo una batería. ¿Sí, verdad? ¿Es una batería? Creo que es una batería. ¿Será una pila o será una venda? Oye, qué buena. ¿Qué? ¿Chidori? ¿Qué es Chidori? ¿Qué es Chidori? No veo nada, ¿eh? ¿No tiene linterna esta onda? ¡Ah! No mames, me detecta el... ¡Ah! No, no me detecta el audio. Yo pensé que me detectaba mi audio. Porque venía ahí, si se fijan en la parte de... Este, de la derecha. Hay un micrófono ahí como seleccionado. Es que con el F... Es visión nocturna... Y linterna al mismo tiempo, o no sé si es linterna también. Pero sé que esto gasta batería porque vengo del Outlast 1. Y ya jugamos también el DLC, entonces. Ay, qué chistoso, ya se me está acabando la batería. Por eso no, por esa mierda no quería, ¿eh? A lo mejor por acá tengo que bajar. Sí, mira, por aquí tengo que bajar. Ay, voy a ver si puedo ahorrar batería, voy a ir corriendo. ¿Qué? Oh. No, ya empezamos. Oh, no. Oh, espérate. ¿Esto es evento? ¿En serio? No sé por qué hay que grabar eso, pero bueno. Con R recargamos. Ok, tiene sentido. Ahí está, perfecto. Lo recargamos de la misma manera agresiva. Me pregunto si conseguiremos las baterías de la misma manera agresiva. Mantener pulsado alt izquierda para mirar hacia atrás. No. No, 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 no. No, 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 yo no sé si quería saber eso, güey. Ay, che, tu madre, no. Me pregunto si ahora sí le habrán dado importancia al mirar atrás, porque en el anterior era simplemente. Enfoca, cámara, enfoca. Cámara, enfoca. Bueno, quiso que grabáramos esto nomás. Voy a dejar de grabar porque se está gastando la batería. En el anterior Outlast, mirabas hacia atrás simplemente para cagarte todavía más. ¿Pero aquí le darán importancia? Espero que no. Espero que no, porque tengo la sensación de que va a ser de que tenemos que estar jalando algo, pero tienes que revisar que esté todo en orden. Entonces volteas y es como, ok, va todo en orden, pero volteas y... No quiero que pase eso. No quiero que pase eso. Hola. Oye, me acuerdo de esta parte. Que era un teaser, ¿no? Un tráiler. Oh, me acuerdo más o menos del teaser que lanzaron. Te escuché, te escuché, te escuché, te escuché, te escuché. Corre, corre, corre. No, no me voy a quedar. ¿Por qué le tuve que poner la gama tan bajo, güey? No veo casi nada. École, hola. ¿Vecino? Ayúdame, chavito, me persiguió de ver. Chavito, me persiguió al revés, perdón, chavito. Ay, cabrón. Está bien muerto. Sí. ¡Shh! Vecino, espérese. Vamos a ver esto. Hace una foto, pulsa tap para verla. ¿He hecho una foto, en serio? Ah, mira qué bien. Bueno, para gastar más batería. Querida y dulce. Edfire, dice, o el fire, no sé. Me atormenta lo que hemos hecho y tenemos que separarnos de nuestros pequeños. Así que se acabó. Espero que me perdones por dejarte atrás y espero que Dios me perdone este último pecado. Sé que tenía que ser entregados, pero estoy destrozado por dentro y no puedo seguir viviendo. Espero que el fin llegue pronto y que podamos volver a estar juntos, salvo que Dios me condene eternamente por este pecado. Hasta entonces, espero que encuentres el confort
que necesitas en los brazos de papá. De papá Cont. De papá Knot, perdón. Con todo mi cariño, eterno Tom. Ok, no hay ninguna firma ni nada. Digo, sí hay firma, pero pues es. Ya nomás. Qué bonita toma. Todo difuminado, nada enfocado ahí. Ok. Interesante. Oh, batería. Dime que lo agarras de la misma manera agresiva. ¡Eso es todo! Dame para acá la pinche batería. Pues de momento no hay nada preocupante. Me acuerdo que había una parte que sí era preocupante. Oh, qué bueno que el vato venía de buenas. Qué bueno que el vato venía de buenas. Aquí no puedo entrar. Para echar un vistazo, pulsa. Ay, güey, sí, ya, ok. Esto ya me lo sabía, pero. Ay, chavito, chavito. ¿Qué? ¡Te veo! Ay, sí, yo sé que no huele mal, pero así, así se prepara la birria. ¿Qué quieres que te diga? Ay, ya no me gustó eso de que estén vatos. También lo escuché. ¡Qué pedro, güey! Por eso no es bueno jugar My Little Pony y Barbie al mismo tiempo, güey. ¡Hola! Solo vengo a preguntarle si quiere producto. Y que estoy perdido. ¡Es gordito! ¡Cállate! Oye, gordito, aquí alaban a gordito, güey, qué pedo. Ya, hombre, ya voy a recargar, hombre. Ay, Dios mío. No me gusta esto para nada. Hello. Para abrir ventanas pulsa. Ah, puedo abrir la ventana, ok. ¡Hijo de tu madre! Ya empezamos. Ya empezamos, loco. ¿Qué pedo tiene? Tiene bien puesta la mazorca aquí, güey, qué buena. Alguien no alcanzó a ir al baño después de todo. ¿Y qué traemos? ¡Oh, batería! ¡Gracias! Gracias, batería. Interesante que todo se ve súper de campo. No, quiero. Bueno, salte por la ventana. Salte por la ventana, eso. Me impresiona que todo se ve súper rústico acá, bien de campo, bien de ranchito. Y hay batería, manito. Hay cosas tecnológicas, tío. No más falta que haya una televisión de plasma, tío. Mira, aquí también alaban a gordito. Dorime por gordito, señores. Dorime. A ver, aquí, ¿qué tenemos? ¿Le tomamos foto ya? Oh, por Dios. Creía. Yo también creía. Querido padre, nuestro amado Dios sigue bendiciendo como visiones. Ya, ya. Se aventó el testamento. No. Eso sí, me voy a tardar en acostumbrarme al teclado, porque pocos juegos los he jugado con teclado. A ver aquí, ¿qué hay? Hello. No. Tan rápido ya me van a pedir que me oculte. Ay, bestia, pensé que era alguien. Pensé que era alguien que estaba ahí parado. Y ya no hay más camino por acá. Oh. Oh. ¿Coco? ¿Coco? Ah, no. No, es Miguel. Es Miguel, Miguel, de bebé. Ok. Miguel. Ya. No, no me está gustando esto. Yo. A ver, aquí no hay salida. Me acordé del vato que está paseando por ahí. Me acordé más bien de la escena de Doctor Strange. Que era de. No me acuerdo cómo se llama el santuario, pero era. ¿Amalgama? No. Y como no te contesta, ¿amalgama? No, pues no. Entonces vámonos. Que no quiero recargar sin haber avanzado. Y. A ver, a lo mejor tengo que entrar por acá. Y por aquí ha de haber otra salida. A ver, a lo mejor en esa puerta. ¡Ajá! Ahí está. Ok, ay Dios. Control para agacharse. Ay Dios. Ahora sí, vamos a recargar. Ahí estamos, ok. Interesante. Creo que en esta parte era donde se acababa el teaser. Quiero recordar. Ok, no me está siguiendo nada. Ok. Chavito, perdón, me persigné al revés. Ok. ¿Qué pedo? Ya, a ver, vamos a ver. A ver. El tamén.
El tamento, ok, ya no es testamento, ahora es el tamento de la matrona, ok. El bebé va a nacer, preparad el cuchillo. El bebé va a nacer por la noche arropadillo. Madre que lleva al enemigo en su interior, la creación de Dios salvada por el pecador. Aleluya, viva la tormenta. La espera se ha acabado. Al amanecer el enemigo habrá nacido para en la puerta del tiempo ser eliminado. El bebé está creciendo, su estómago está ardiendo. El bebé está creciendo, desde el infierno viene corriendo. No estoy invocando a ningún demonio, ¿verdad? Ok. Creo que aquí ya terminó el ritual. Sí, ya bastante, se ve bastante terminado esto. Ok, manitos, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar el primer episodio. Me estoy poniendo bastante tenso, así que igual, aparte habrá quedado el episodio un poquito largo. Así que, manitos, hasta aquí le vamos a dejar. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Si fue así, ayúdenme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse, que sirve más cosita buenísima. Como siempre, acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Bien, manitos, para el próximo episodio veremos qué hay dentro del. Bueno, sí. Vamos a ver qué es eso de allá. Que no se ve bastante bonito. Así que, manitos, muchas gracias por haber visto. Y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho, que yo los quiero. Adiós.